Sea 2 Occidente. Ya en este momento, pues la grúa pudo mover el cabezal de este vehículo pesado. Y en estos momentos, los fiscales del Ministerio Público haciendo el respectivo peritaje. En la escena también elementos del Ejército de Guatemala. Este contingente iba con rumbo hacia el oriente, o sea, en rumbo contrario, del suroccidente hacia Escuintla. Y por los trabajos de peritaje que están haciendo en este lugar, en la escena del accidente, pues han quedado ahí. Y también de una manera pues están ahí solicitando la autorización para poder pasar, mientras que los fiscales del Ministerio Público realizan el trabajo pertinente en la escena del accidente. Gran cantidad de personas están tratando la manera de pasar de una u otra manera, pero miren ustedes, el conocimiento del área donde se transita ha hecho de que una persona indicara a los motoristas que por este cañal hay una salida más adelante. Y en este momento están ahí pues aprovechando de que un chispudo motorista pues dijo: yo sé por dónde nos podemos ir, bonos, como se dice en buen chapín, bonos. Y pues aquí hay una brecha entre los canales que una persona conoce y va a sacar a los motoristas que ya tienen bastante tiempo de estar parados en el tránsito. Esperamos, para fortuna de los motoristas que se están aventurando ahí a pasar en los cañales, pues no haya mucho lodazal para que ninguno se pueda quedar. Mientras tanto, los elementos del Ejército de Guatemala ya lograron pasar. Aquí pues el trabajo de peritaje del Ministerio Público se está realizando. Ya el cuerpo del piloto fallecido en este hecho de tránsito lamentable pues ya fue extraído de la cabina y en este momento están haciendo el trabajo. Una hipótesis que circula en respecto o en torno a este hecho de tránsito es de que por alguna razón en esta curva, que es bastante pronunciada, repito, kilómetro 66 en la CA2 Occidente, para quienes continúan preguntando la ubicación, kilómetro 66 CA2 Occidente, o sea, ruta de Escuintla hacia el sur occidente, Siquinalá, Santa Lucía, Cocales, y el carril está, o los carriles, ambos carriles, por la magnitud del accidente, pues los dos están bloqueados. El tránsito está detenido en ambos carriles. Regresando al tema, pues la hipótesis que circula acá por una persona que está varada en el tránsito, que aparentemente el conductor del pesado vehículo pues perdió el control en la curva y se salió hacia el arriate central que podemos ver aquí. Que de hecho vean ustedes cómo está, porque no es el primer hecho de tránsito que ocurre en esta curva. No es el primer hecho de tránsito que cobra vida en esta curva y que ha dejado muchos lesionados y que ha dejado grandes pérdidas materiales. Y en esta oportunidad pues no fue la excepción, según pues personas que pasaban por el lugar han dicho que el piloto del pesado tráiler perdió el control, se fue al arriate central, el cual estamos ahí focalizando, y cuando trató de regresar fue que dio vuelta la
volcadura es tan aparatosa y fue tan fuerte que lamentablemente el piloto pues perdió la vida. Volvemos a reiterar la información de la ubicación, kilómetro 66, ruta hacia el suroccidente. Ambos sentidos, de Escuintla para el suroccidente y viceversa, están, pues, como ustedes pueden ver en pantalla, están bloqueados por el aparatoso hecho de tránsito en horas de la madrugada. Bueno, y a propósito de este aparatoso hecho de tránsito, aquí tenemos imágenes que nos llegaron desde la madrugada, cuando se había reportado de este hecho de tránsito. Ahí se las estamos trasladando a ustedes a través de periódico El Escuintleco. Ahí está la matrícula. Esto es lo que sucedía en horas de la madrugada reciente, y ahí, como les digo, había un pequeño paso. De hecho, hay el pequeño paso ahí a un costado de la carretera en sentido del suroccidente a Escuintla, el cual estaba habilitado y los vehículos estaban pasando por el lugar. Luego, pues, el tránsito fue totalmente varado por autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil y también al venir el Ministerio Público a la escena del accidente. Estas son imágenes que les hemos compartido, que nos habían llegado desde la madrugada. Saludos a quienes están reportando esta transmisión, a quienes están en la fila vehicular. Pues ya vieron ustedes en pantalla lo que está sucediendo. Y esto va para largo, señoras y señores. Quizás se pueda habilitar en ambas orillas. Hay un espacio, tanto en el carril que viene del suroccidente para Escuintla, hay un espacio el cual podría ser habilitado al momento de que el Ministerio Público concluya su trabajo. Y de el otro lado, donde está el cabezal, hay un estrecho espacio el cual podría ser utilizado por motoristas que vienen de Escuintla hacia el suroccidente. Quizás quepa la posibilidad de que pase algún vehículo liviano. Es posible. Eso, pues, se tendrá que sopesar, se tendrá que evaluar para ver si es posible que haya paso por, como se dice en buen chapín, por un ladito, así por donde va el de la moto. Por un ladito, por ese ladito, quizás pueda pasar, aunque también se tendrá que hacer un trabajo de limpieza aquí en el área, porque hay aceite, hay combustible derramado y por lo tanto esto quedará sumamente liso y se correrá el riesgo de que alguna persona pueda derrapar. Vemos una unidad de emergencia que va a pasar por el lugar. Desde el hospital de Mazatenango, Xochitepéquez, viene esta unidad de emergencia ahí solicitando paso, el cual le han dado los agentes de la Policía Nacional Civil. Esta carretera es bastante peligrosa, toda la carretera, de hecho todas las carreteras son peligrosas. Definitivamente la topografía es bastante accidentada en nuestro país, y también las condiciones de construcción muchas veces pues son o no son de gran calidad como deberían de ser, por muchos factores que ustedes ya pues han conocido qué es lo que pasa con las construcciones que se han hecho a lo largo de los años y de los años en Guatemala,
y esto pues hay construcciones que no tienen la visión de seguridad para los conductores. Esto aunado a la velocidad y a la imprudencia puede ser también el detonante. Ya estos factores aunados todos pues dan como resultado la fórmula perfecta para un hecho de tránsito, definitivamente. Este lugar, esta curva, reitero, ha sido escenario de varios hechos de tránsito y pues vean ustedes, pues la barda de seguridad así lo afirma, así lo dice. Esto no es nuevo. Lamentablemente en esta ocasión pues ha cobrado la vida del piloto de este transporte pesado. La situación para los conductores, la movilidad vehicular está detenida, está varada y por lo tanto es bastante complicado. Es bastante complicado, ya todas las personas definitivamente perdieron citas o quizás las puedan nuevamente retomar, pero eso les llevará tiempo. Si es en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se van a reportar que no pudieron pasar, ok, perfecto, no hay problema, venga dentro de 2 meses si tienen buena suerte. Al igual en los hospitales, pues sucede lo mismo. En el Hospital Nacional de Escuintla, tantas situaciones, perdieron citas de negocios, citas de cualquier índole, llegaron, la mayoría de personas llegarán tarde al trabajo y hay fábricas, hay empresas donde están viendo la escena y que no puede pasar el personal, pero no les perdonan el día, definitivamente. Eso es un hecho. No estoy hablando mentiras, no estoy acusando a nadie tampoco. Solo estoy diciendo de que hay empresas que no perdonan el día, ya que hay muchas personas que se están aventurando a pasar. La Policía Nacional Civil los regaña, el Ministerio Público también, pero tienen la pena de llegar a su trabajo. Definitivamente es el sustento diario de la familia y por lo tanto pues quieren pasar. Y eso es comprensible bajo todo punto de vista. Vean aquí, personas con sus mochilas quieren pasar a su trabajo, algunos logran pasar, otros pues no tienen la misma suerte. Este automóvil compacto quiere pasar en este momento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, sí le han dado la vía por alguna razón. Vean ustedes, el chiquitín sí pasó bastante bien por el trecho que está disponible ahí, aunque reitero, en este lugar hay que limpiar, hay que hacer el trabajo de limpieza porque hay combustible y aceite derramado en el área y esto es peligroso también. Esto puede generar otro hecho de tránsito. Lamentablemente ya pues este hecho de tránsito cobró la vida de una persona que es el piloto de este pesado vehículo que está volcado en la cinta asfáltica en esta curva kilómetro 66 CA2 Occidente. Ya los peritos del Ministerio Público realizando su trabajo, esto va a llevar bastante tiempo. Me imagino que como sucede en estos casos, tiene que venir alguna aseguradora, tienen que venir el ajustador de seguros, evaluar, y luego la grúa tiene que, o las grúas, aquí se van a necesitar un par de grúas, el paso de las grúas va a estar bastante difícil, hay bastante trabajo, por lo tanto, pues tener mucha paciencia, nosotros también la tendremos que tener, porque esto va a estar bastante duro el pasar. Esta es la situación. Esto es lo que sucede si usted está hasta atrás de cualquiera de los dos sentidos, tanto yendo para Escuintla o de Escuintla para el suroccidente, pues se preguntará qué está pasando y esto es lo que está pasando, lo que le estamos llevando en imágenes, caos vehicular a consecuencia de este lamentable hecho de tránsito en la carretera. Esta ha sido información que les hemos llevado en directo a través de periódico El Escuintleco por un periodismo libre.
Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.